Sí, y hablamos de la frontera entre Venezuela y Colombia, que es una zona caliente, donde el presidente venezolano Nicolás Maduro viene denunciando ya desde hace tiempo que reina la delincuencia, que grupos paramilitares colombianos, aliados a la derecha venezolana para desestabilizar a su gobierno, realizan maniobras de contrabando, se llevan combustible subsidiado, se llevan mercadería que se vende a precios regulados por debajo del valor de mercado y hacen acopio de un lado y otro de la frontera. También denuncia que es una zona muy permeable para la inmigración ilegal colombiana. Bueno, ya desde hace un año se vienen cerrando las fronteras por la noche, pero a raíz de un incidente ocurrido la semana pasada, donde tres policías venezolanos resultaron heridos al enfrentarse con supuestos contrabandistas, se decidió imponer el estado de excepción el último viernes por 60 días. Se ha cerrado directamente la frontera entre Venezuela y Colombia y han comenzado las deportaciones de colombianos que están en forma ilegal en Venezuela. A tal punto que por lo menos 1.000 colombianos han sido deportados a lo largo de estos últimos días. En muchos de los casos con lo opuesto, han quedado con sus casas, sus bienes del otro lado de la frontera, inclusive con parte de su familia. Se denuncia que por lo menos 37 niños colombianos se quedaron sin padres porque los padres fueron deportados a su país de origen y estos menores se quedaron en Venezuela sin los padres. Del otro lado de la frontera, en Colombia, se ha realizado una suerte de campamento de emergencia donde la situación sanitaria es muy comprometida, donde las autoridades colombianas están acercando asistencia. Por ahora, Nicolás Maduro no cree que las fronteras se vayan a abrir en el corto plazo. Él está denunciando, insisto, que grupos paramilitares colombianos, aliados con la derecha venezolana, quieren desestabilizar su gobierno. Mientras tanto, va a haber una reunión de los cancilleres de ambos países que está prevista para el día miércoles, para el día de mañana, a ver si se llega a una solución a este conflicto. Las autoridades colombianas creen que esta medida es innecesaria y que no soluciona el problema del contrabando. Pero vamos a las declaraciones de Nicolás Maduro, quien dijo que la frontera entre ambos países está podrida. Estamos buscando una nueva frontera. La frontera se nos pudrió. Se pudrió la frontera. Nosotros somos víctimas, queridos periodistas que vienen del mundo, somos víctimas del capitalismo, del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana. Si como militante político que soy me preguntaran si hace falta que venga alguien de la OEA, yo diría, ni en la esquina la quiero. La OEA debe morir y morir en paz. Y ojalá Almagro sea el sepulturero de la OEA.